que tuvo lugar en Colombia, al cual asistí, Congreso Mundial de la Misericordia. ¿Por qué no se dijo de la Divina Misericordia? Pues porque se quiso ampliar el campo para que no confundieran, no se confundiera y pensaban que el Congreso era sobre temas piadosos o de devoción, sino que era mucho más amplio. La misericordia abarca todo. La misericordia divina, nuestra misericordia, nuestra misericordia para con Dios, para con los hermanos, y entonces para que intentáramos vivir ese mandato del Señor, ser misericordiosos, como mi Padre Celestial es misericordioso. Y entonces el título concreto era Misericordia, nuestra misión en un solo corazón. Y se habló mucho de la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es la misericordia. O sea, la misericordia es la misión de la Iglesia en el mundo. Por eso veis que el Papa Francisco no para de hablar de caridad, de misericordia, de amabilidad, de comprensión, porque el mundo tiene necesidad de que alguien, de que nosotros tengamos misericordia, porque hay muchas circunstancias negativas que están haciendo que muchísima gente lo pase mal. O sea que hay muchos atentados contra la paz, contra el amor. Y la Iglesia está llamada por Dios a vivir la misericordia. Que el mundo se sienta querido. Aquí se cita una frase, bueno, dice, objetivo general, promover la espiritualidad de la misericordia como paradigma de la evangelización, para dar respuesta integral a las necesidades de cada persona. Promover la espiritualidad de la misericordia. O sea, la misericordia es un modo fundamental de vivir la espiritualidad en relación con Dios y en relación con los hermanos. Y cita, pues, una frase de Monseñor Julio Hernando García: la misericordia no es un movimiento de la Iglesia. La misericordia es la Iglesia en movimiento. Aquí esta frase que se nos quede bien grabada. La misericordia no es un movimiento de la Iglesia, sino la Iglesia en movimiento. Cuando digamos, cuando queramos, ofrezcamos pues a algún sacerdote, a un párroco, la posibilidad de que en su parroquia se promueva la misericordia, no piensen que es un movimiento más, porque entonces dicen, es que ya tengo aquí muchos movimientos y ya no puedo más. No, si no se trata de eso. La misericordia es la Iglesia en movimiento. Es decir, que esos movimientos que usted tiene en su parroquia, sean pues las comunidades ecumenales, sean los cursos de cristiandad, sean los carismáticos, etc., que vivan la misericordia. Sean las catequistas, que vivan la misericordia. O sea, tenemos que promover entre nosotros vivir la misericordia. Para eso tenemos que empezar por nuestros círculos más cercanos, familia, vecinos, etc. Objetivos específicos que se planteó el Congreso: formar discípulos a través de la experiencia de la misericordia, discípulos de la misericordia, mediante el encuentro orante de la palabra. Y entonces se fomentó mucho lo que se llama la lección divina, es decir, es la dimensión orante de la palabra, y a través de la palabra Dios con su palabra nos va formando, somos discípulos de la palabra. Segundo, asumir el ser misionero compartiendo con otros la experiencia del encuentro con Dios misericordioso. Somos misioneros, la Iglesia es misionera, misionera de la misericordia, compartiendo con otros la experiencia del encuentro con Dios misericordioso, con otros. Y mucha gente se encuentra con Dios misericordioso,
a través de muchos caminos, fomentar ese encuentro. Fortalecer el discipulado misionero en la reconciliación y la fraternidad en medio de la familia, de los más débiles y de las realidades temporales. Fortalecer el discipulado misionero, discípulos. Y hacer que la experiencia de la misericordia se viva en un ambiente de pequeña comunidad, en la parroquia y en comunión con el obispo. Pequeñas comunidades. Si no, nos quedamos en buenos deseos y se diluye. En la gran masa se diluye todo el entusiasmo que podamos tener. Hacer la experiencia de la misericordia que se viva en un ambiente de pequeña comunidad. Aquí formamos una pequeña comunidad. En mi parroquia, una pequeña comunidad. Y hay que ir fomentando esas pequeñas comunidades de manera que estemos en comunión con la parroquia y en comunión con el obispo. El obispo, nuestro obispo don José Manuel, hace 2 años puso como objetivo de todo el curso vivir la virtud de la fe. El año pasado fue la virtud de la esperanza y este año es la virtud de la caridad. Ayer estábamos reunidos con el obispo y él nos fue explicando cuál era el objetivo y los programas para este curso. La imagen que va a estar en medio, en el centro, va a ser la Virgen de la Caridad de Cartagena. Entonces, la iglesia o basílica de la Caridad se convertirá en lugar de peregrinaciones de parroquias que vayan a rezar y hacer actos litúrgicos a la Caridad. Y cuando se termine a final de curso o en Cuaresma, la imagen se sacará a las explanadas del puerto para hacer un acto masivo de toda la diócesis en honor de la Virgen de la Caridad. Bueno, pues el señor obispo ha escrito esta carta pastoral y nos habla mucho de caridad y de misericordia. Y concretamente dice: Dios Padre, creador y misericordioso. Y os leo este párrafo. Dios es el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esta es la primera y fundamental definición de Dios que el credo nos presenta. Él es Padre. Aunque hoy, por muchas razones, no sea fácil hablar de paternidad, la revelación bíblica nos ayuda a superar estas dificultades hablándonos de un Dios que nos muestra qué significa verdaderamente ser Padre. En el Evangelio es donde se nos revela con claridad el rostro de Dios como Padre, que nos ama hasta entregar al propio Hijo para la salvación de todos los hombres. Ha sido Jesús el que nos ha ayudado con sus palabras y su ejemplo a reconocer a Dios como un Padre bueno. Si alguno de vosotros le pide un hijo pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Y continúa el señor obispo. La fe de la Iglesia confiesa la bondad de Dios, que acompaña con amor nuestra existencia, dándonos su palabra y su espíritu. Confiesa que por amor nos ha creado y que por amor ha puesto en marcha la historia de la salvación. Y después empieza a enumerar las parábolas de la misericordia. Bueno, pues vemos cómo, gracias a Dios, pues este año, por lo menos este año, se va a iniciar todo un proceso que nos va a llevar, que nos debe de llevar, pues a sentirnos cerca de un Dios bueno, un Dios caritativo, un Dios Padre, un Dios que se preocupa de sus hijos. Y es bueno que cojamos en el Evangelio de San Lucas, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, las parábolas de la misericordia y que las repasemos. Las iremos repasando pues aquí en estos cenáculos, las parábolas de la misericordia.
Y ya pues yo no quiero alargarme más, solamente recordaros que, bueno, mañana tenemos, bueno, mañana no, el miércoles próximo tenemos lo siguiente: el Papa y los obispos, por tanto, nos han convocado en las parroquias a hacer una vigilia de oración pidiendo por los cristianos que han sido o que son, que están siendo perseguidos, sobre todo en Oriente Medio. Cada parroquia debe organizar allí en la diócesis, en Murcia, la catedral va a hacer una vigilia el próximo jueves. Nosotros, allí en el santuario de la Divina Misericordia, el miércoles que tenemos cenáculo, comenzaremos con el Santo Rosario, porque se indica que se dice el Santo Rosario, que se celebre la Eucaristía y se haga un tiempo de oración. Bueno, tenemos el Santo Rosario a las 7:30, a las 8 la Santa Misa, el cenáculo, y al terminar expondremos el Santísimo durante media hora para tener un rato de oración en silencio. Esto es lo que vamos a hacer. Y después en cada parroquia me imagino que organizarán algunas actividades para el jueves o cualquier otro día. Y recordaros que en octubre de 10, 11 y 12 tenemos ejercicios espirituales en la Casa de Ejercicios de Guadalupe. Va bien, el número va bien. Según lo previsto, más o menos 30 van a asistir. Y el lugar es magnífico, las meditaciones son individuales, una buena comida, unos buenos tiempos de oración y descanso. Y después la naturaleza que rodea la casa nos invitará pues, a hacer oración en silencio, a hacer contemplación. Los que puedan ir, los que quieran, pues que me lo digan, ya muchos ya me lo han dicho, pero todavía hay sitio para más, hasta 90 pueden ir. O 100, pero vamos, el número más o menos que se suelen ir son más o menos 30, son las tandas de ejercicio, más o menos. Pues nada más que comencemos un buen curso de la mano de Dios y como objetivo vivir la misericordia. La parábola que más se comentó en el Congreso fue la parábola del buen samaritano, también la parábola del hijo pródigo, dos parábolas. El buen samaritano que practica la misericordia con aquella persona que estaba tendida en el suelo, apaleada. Y el hijo pródigo, un padre misericordioso que acoge a su hijo que vuelve de nuevo a su casa. Pues dos grandes parábolas para que la tengamos en cuenta y la meditemos y nos examinemos sobre ellas. Pues nada más, que lo pasemos bien, iniciemos bien el curso. Y ya el próximo, último sábado, que hoy ha sido, también se ha adelantado porque yo quería estar. Entonces, el sábado que viene es la beatificación en Madrid, que yo voy a estar también, de Monseñor Álvaro del Portillo, sucesor de San José María Esquivel de Balaguer. Y va a ser pues, un acto muy importante porque es el primer perito conciliar del Vaticano II, que es canonizado, que beatificado. Y entonces pues yo no iba a estar, no iba a estar aquí, allí sí. Ya pediremos por todos y ya os contaré la experiencia.